Mi amor, ¿esta casa es mi regalo de bodas? ¡Mija! ¡Qué bueno que ya viniste! Pero no solo vamos a vivir en esta casota, también vamos a tener gente de la limpieza. No, mi amor, ella es mi mamá y desde ahora vamos a tener que trabajar en esta casa. Te mentí, no soy millonario. ¿Qué? Ándale, Anuelita, ándale, camínale. Vente, vente, porque si el patrón llega y nos ve sin hacer nada, sí nos va, ¿eh? A ver, Gustavo, explícame qué está pasando. A ver, esta no es la vida que me prometiste. Es que sabía que no me ibas a amar si te decía que soy humilde, pero te prometí vivir en una casota y aquí está. Solo vamos a dormir en el cuarto de lavado. Te voy a dar la vida que mereces. Solo dame tiempo. Ya les planché sus uniformes para que se me pongan a trabajar. Ándale. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Sin dinero no me amas? Dejé todo para estar contigo. Así va a ser. Esta es la prueba más grande de amor. ¿Tú estarías dispuesta a sacrificarlo todo por quien amas? Ay, mi amor. A ver, ¿qué crees? Me vas a tener que dar tu anillo. ¿Qué? Sí. Porque, ¿qué crees? Lo voy a tener que empeñar. Quedé muy gastado con lo de la boda, pero te prometo que el próximo mes te lo voy a compensar. Vas a ver, mi amor. Ya, dámelo. Toma. Tus instrumentos de trabajo. Ándale. Camínale. Oye, Gus, ¿cómo le hiciste? ¿Para qué? Para pagar todos los restaurantes, los regalos, los viajes. Pues tuve que pedir prestado. Pero ya no me estás diciendo esas cosas, porque la verdad me da mucha pena. ¿Hay pena? Pero no te dio pena organizar todo esto, ni cuando fuiste a pedir mi mano a la casa de mis papás. Bueno, ya, perdóname. Es más, mira, te he demostrado que hemos podido salir adelante y que también te amo. Discúlpame, es que cuando me enojo digo tonterías. No, amor, no tienes por qué disculparte. Oye, el patrón Luis ya regresó de todos sus negocios. ¿Puedes llevarle la ensalada? Está allá en el jardín haciendo ejercicio. Sí, bien. Oye, te amo, te amo. Te amo, Gustavo. Apúrate porque le gusta su ensalada fresca. Ay, mendigo Luis. Vamos, déjame te ayudo. Perdón, fue mi error. Estaba buscando a Luis, el dueño de la casa. Yo soy Luis, ¿está en mi ensalada? No creí que el dueño fuera tan joven. Es porque tengo unos negocios en Europa y tú debes ser la nueva, ¿verdad? Yo soy Annie, ¿cierto? Oye, me habían dicho que eras muy bonita, pero no me imaginaba que fueras tan preciosa como una actriz de cine. Sí, soy la nueva y trabajo aquí con mi esposo. Bueno, fue un gusto conocerte, Luis. Conocerlo. Yosuani, ¿te gustaría cenar conmigo esta noche en mi habitación? Haciendo. Ay, ¿por qué, Luis? Bueno, ya es hora. Adelante, Yosuani. Tu cena te espera.
Perdón, pero... pero no vine por esto. Soy una mujer casada. Mire, lo que le quiero decir es... ya noté que me está coqueteando y quiero que se detenga. Por respeto a mi esposo y a mi matrimonio. Yo no quiero nada con usted. Pero yo sí quiero todo contigo, Yusoni. Piénsalo. Conmigo tendrías esta casa. Irías a los mejores restaurantes. Viajarías por todo el mundo si así lo deseas. Tendrías todo lo que tú quieras. Divórciate. Yo me encargo de Gustavo y de su mamá. Que ya no estén más aquí. Gracias. Pero no. Gustavo es el hombre que amo. Y no me casé con él por lo que pudiera darme, sino por lo que yo soy con él. O sea que prefieres una vida de escasez solo por amor. Aún no lo entiende, ¿verdad? Yo ya lo tengo todo. Aunque no sea perfecto y que tengamos que empezar de cero. Ya no insista, por favor. Si eso es verdad, Yosuani, entonces, ¿por qué te vestiste así si solo venías para rechazarme? Porque sí voy a tener una cena. Una muy especial. Wow. ¿Es el primer vestido que te regale? Es que quería usarlo en una ocasión especial. Oye, patrón no se va a molestar si sabe que estamos aquí en el comedor. No, por supuesto que no. Ven, siéntate. Es la hamburguesa que te gusta de tu lugar favorito. Yo te voy a acompañar con esto. Provecho. Dios, muchas gracias por no haberme abandonado, a pesar de que te mentí. ¿Aún quieres estar conmigo? Hasta que la muerte nos separe. Y aún si eso pasara, yo estaría contigo en la otra vida. Te amo. Te amo. Bueno, pues entonces hay que comenzar a cenar. ¿Qué es esto? Son las llaves de esta casa. Tu nueva casa. Si quieres comenzar con el postre. ¡Luis! ¡Por favor, trae el postre! Orden, señor. Gracias. Yosani, todo esto fue una prueba. Yo soy el dueño de esta casa. ¿Una prueba? ¿Cómo que una prueba, Gustavo? Yosani, no es que desconfíe de ti. Solamente las mujeres. ¡Ay, que han pasado... cállate, estúpido! ¿Qué es real contigo y qué no, Yo me largo de aquí. Estás loco. No, Jos, por favor, espera. Nora, espera. No me digas sí. ¿Qué? ¿También es otra prueba? No. Soy la madre de Gustavo y lo ayudé. Es extraño, pero la vida de Gustavo ha estado rodeada de cuervos. Les encanta vestirse de mujeres. Sabíamos que tú eras diferente, pero igual queríamos ponerte a prueba para estar seguros. Sé que fue muy difícil para ti. Te ofrecemos una disculpa. Yosani, perdóname. No te obligaré a estar conmigo si tú no quieres. Pero te amo y sé que tú me amas. Solamente te lo voy a preguntar por última vez. ¿Quieres estar conmigo el resto de tu vida? Eres un idiota. Pero eres el idiota con el que quiero estar. El verdadero amor no es perfecto. Es aceptar la realidad de quien amas, luchar juntos
incluso cuando todo parece perdido. Al final, lo que vale no es lo que tienes, sino quién está a tu lado.